Queridos amigos, con la palabra del Señor iniciamos nuestra jornada, tercera semana del tiempo de Cuaresma. Hoy es semana lleva peñandereco bebe, va y se va ñandebeu y bella jovina, lleva jamba erupea porque ya y cuave ñande yaro yerubea ñande, ñañe penú ya yapobe ñande yaraje y añande, y hacemos un camino. Y hoy, justamente con el profeta Jeremías, capítulo 7, del 23 al 28. Así habla el Señor, de esta fue la orden que les di a sus padres el día que los hice salir de Egipto. Escuchen mi voz, así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Sigan por el camino que yo les ordeno, a fin de que les vaya bien. Pero ellos no escucharon ni inclinaron sus oídos, sino que obraron según sus designios, según los impulsos de su corazón obstinado y perverso. Se volvieron hacia atrás, no hacia adelante. Desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta el día de hoy, yo les envié a todos mis servidores, los profetas. Los envié incansablemente día tras día. Pero ellos no me escucharon ni inclinaron sus oídos, sino que se obstinaron y obraron peor que sus padres. Entonces, queridos amigos, hoy el profeta Jeremías nos está llamando la atención. Ñande nambitirajina y ñande. Vaya que se lame en baite me lleva. Araja me veí. Estos profetas. Penemo gro mandu a mi jamá lleva. Va ella la ve picona, va ella la peguatana. Va ella va. Pependere cobe pepe moiva en acuri. Peseñi en we. Ay ya que bebe. Y sin embargo, dice, ustedes tenían un corazón obstinado. Una cabeza, bien obstinada y cerrada. Opeago, si yo que fuéramos, vean dañan de las amores. Opeago, en este tiempo de Cuaresma, jueves, imagina este día de la tercera semana. Oye, pero bueno, oye, esa. Con añandeña, genduana, apea, ya no puedo acreditar. Tenemos que estar sensibles a este cambio para que exista después una familia linda, para que exista un país que vale la pena, para que cada uno de nosotros, ¿verdad?, ponga lo suyo, porque está convencido que es la gracia de Dios la que está actuando en mí, en mi familia, en mi comunidad y en toda mi nación. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.